Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbey Senera Flores. Hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso de Essential. En esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte de la administración de nuestro dominio utilizando RSAT. En video pasado vimos cómo íbamos a integrar nuestro Windows 10 Professional en el dominio de Essential y ahora vamos a administrar ese dominio a través de una herramienta que se llama RSAT. Cabe resaltar que esta herramienta pues, se recomienda instalar en una computadora o en una máquina virtual debidamente licenciada para administrar todo lo que es la infraestructura de Windows, ¿no? Si no tiene las licencias están súper económicas, más o menos están como en 600, 500 a $600, si no mal recuerdo, último precio que coticé. En la página de Microsoft de todas maneras pueden comprar también, esa es tarea tuya averiguar. Pero bueno, pero si tienen una máquina disponible con la licencia de Windows 10 Professional, bienvenida sea, ¿no? Cabe resaltar que pues acá vamos a aplicar lo mismo como si fuera un Windows Server 2016 o 2019. Y van a aplicarse ciertas políticas, la van a servir para Windows 7. Cabe resaltar que si tú montas el 90% o el 80% de tu infraestructura esto está con Windows 7 Professional, pues mejor instala el RSAT dentro de Windows 7 Professional. Pero si hay un 50-50, utiliza ya efectivamente lo que es RSAT para Windows 10. ¿Vale? Bueno, antes de continuar, vamos a buscar RSAT. ¿Qué sucede? Si tienes el último Windows 10, has descargado el último Windows 10 desde la página oficial de Microsoft, este último Windows 10 Professional, ya dentro de sus características, viene la posibilidad de habilitar RSAT. Solamente es ingresar a programas, agregar o quitar características de Windows y habilitar la opción de RSAT, ¿no? Bueno, acá tenemos la opción, acá me dice que es muy importante, a partir de la actualización número de octubre del 2018, RSAT está incluido, como te mencionaba, está incluido como una característica en Windows 10 directamente, que vamos a mirar las instrucciones de cómo realizarlo. Entonces acá encontramos para instalar RSAT desde Windows 10, esto con la actualización del 2018. Entonces ahí me da el paso a paso de cómo lo debemos de instalar. Si por el contrario no lo tenemos, pues debemos de descargarlo. Entonces vamos a descargar porque la versión que yo tengo en Windows 10 era anterior a esa actualización. Entonces solamente selecciona el lenguaje que te corresponda y le hacen descargar. Después de que le hacen descargar, se te va a descargar un paquete como este. ¿Listo? Mira que acá está la opción cuando le das acá clic. Esta es la opción de descargar varias. Descarga la última versión. Acá la tenemos. De x64. Pues si tu Windows 10 es de 64 bits, pues de 64. La descargas y listo. Después de que la has descargado, solamente basta con instalarla. Te va a preguntar un tema de licenciamiento, que aceptas la licencia de esta herramienta. Y ya. No es más nada. Después de que la has descargado y la has instalado, te vas a encontrar que automáticamente en Windows 7 es probable que si el dominio no, o sea, si la computadora no se ingresa al dominio, pues no va a jalar nada del dominio, ¿no? Obviamente la idea es que se conecte con el usuario administrador. Acá como vemos, te conectas con el usuario administrador pues para poder realizar esa instalación. Previamente tuvimos que haber ingresado la máquina Windows al dominio e ingresamos como administrador del dominio, no como administrador de la máquina, ¿no? Bueno, después de que nos hemos instalado, vamos a tener una nueva herramienta acá, mira, que llama administrador del servidor. Normalmente lo que yo ingreso es por panel de control. No me gusta ingresar por esa parte, no estoy debidamente acostumbrado porque cambia la forma que se administra, no como se administra, sino que cambia el orden de las cosas. Vamos a ingresar a herramientas administrativas. Listo. Entonces acá tenemos dominio y confianzas. Tenemos por acá el administrador de directivas de grupo. Vamos a anclar esta acá.
Recuerda que esa va a ser la máquina virtual, entre comillas, la administradora de todo. Vamos a también de HCP, ¿no? De HCP se administra desde otra parte, directamente desde el Sentinel. Entonces, sí, de pronto lo vamos a colocar acá. Realmente, lo que es DNS y HCP se administra, no se administra, se administra muy poco. Y me falta el Active Directory. Dominios y confianzas. Algo de usuarios. Usuarios, equipo de Active Directory acá. Normalmente nosotros manejamos esas tres opciones, ¿no? Estas tres características son las principales que nosotros manejamos. Vamos a mirar un momento acá a lo que es el DNS y lo que es el Active Directory, ¿no? Vamos a abrirlo. Los usuarios y grupos. Acá ya vamos a empezar a crear los usuarios de Active Directory. Recuerda que podemos hacerlo a través de la web con Sentinel. Lo podemos utilizando esta herramienta directamente, como mejor nos parezca a nosotros. Vamos a esperar a que cargue, pues está relativamente un poco lenta. ¿Listo? Ok, veamos que acá está. Mira que ya me reconoció, me reconoce automáticamente mi dominio, los computadores que tengo registrados, ¿cierto? Mire que tenemos ya los dos, la unidad organizativa llamada operaciones. El grupo, mira que tenemos también el grupo. Allí lo tenemos. Los controladores de dominio, pues ahí no va a aparecer nada. Solamente el único. Vamos a crear una nueva unidad organizativa. Mira que si ya sabes administrar un Windows Server, ya es exactamente lo mismo. Ya dejamos a un lado Sentinel en este preciso momento. Entonces vamos a dejar nueva unidad organizativa. Digamos que acá vamos a colocar, ya tenemos operaciones, ahora creamos la unidad organizativa de recursos humanos. Listo, y dentro de esta unidad organizativa creamos el grupo de recursos humanos. Listo. Y acá ya creamos el usuario del. No sé, démoslo así. Pongamos un usuario realmente. Coloquémosle Arbey Flores. Realmente acá no es este. Es acá. Démoslo así. Arbey. La contraseña. Ok, démosla así. Listo, vamos ahora para Sentinel. Vamos para el dashboard. Vamos a usuarios. Gestionar. Esperar que cargue. Mientras tanto que carga, vamos a ir abriendo acá también DNS. Y esto, mira que ya cargó. Y vemos que efectivamente me lo creó. Míralo, acá ya está. Sí, ya está creado acá. Ahora, conectar con un servidor DNS. El siguiente equipo. AST.subject.local. Listo, mira que acá ya tenemos la conexión con nuestro dominio. Mira, ahí está. ¿Sí? Ya tenemos asociación de nuestro DNS, entonces ya podemos administrar también directamente desde. ¿Desde dónde? Desde el RSAT de Windows 10 Professional. Se me fue la paloma en ese momento. Ya podemos agregar como cualquier otra. Pero eso es lo que te interesa, es más esta parte, las políticas de grupo que se le puedan llegar a aplicar a través de Sentinel. Vamos a crear antes de, mientras tanto que se me conecta, vamos a crear una carpeta compartida, el cual vamos a llamar backgrounds o fondos de pantalla, ¿cierto? O colocaremosle, no sé, no sé, colóqueme el background, porque hay otras que le pueden crear una background, otras le pueden crear a instaladores aparte, entonces backgrounds. Entonces colocamos acá también lo mismo, backgrounds.
acceso a invitado y añadimos. Listo. Entonces nos guardemos. Le hacemos acá añadir nuevo. Vamos a decir que todo el mundo puede tener acceso. Todos los usuarios del dominio puede tener acceso a solo lectura. Y pues obviamente el administrador pues tiene permiso de administrador, ¿no? Y la vamos a guardar. Listo, esperemos ahí. Mientras tanto que carga, ya tenemos acá también nuestro bosque. Mira, dominios, subject local. Ok, entonces mira, podemos empezar a agregar las políticas de grupo por usuarios. Entonces vamos a crear acá una en operaciones. Tenemos la definida, la predeterminada, pues que a veces nosotros no tocamos esta. A veces creamos una que llama general, que va a aplicar para todo mundo, que es el de las contraseñas, temas de seguridad principalmente y después las específicas. Vamos a crear una nueva, Voy a seguir guardando. Vamos a colocarle algunos usuarios. Eso depende de cómo lo parezca cada uno de ellos. A algunos les gusta crear una sola. A mí me gusta crear una sola, ¿cierto? A algunos otros les gusta crear una por tipo de regla, que es la mejor práctica realmente. Pero yo soy muy dado a crear esto, una sola por todo. Background. ¿Listo? Vamos a dar una sola por una política. Realmente a mí no me gusta mucho, porque es que se me genera un reguero, un árbol ahí súper largo cuando tengo muchas políticas. Entonces a veces creo una sola. Una sola acá por cada grupo, por cada unidad organizativa, por cada una de ellas, y creo una para todos, ¿no? Clic derecho. Ok. Ya depende de cada quien, ¿no? Porque al fin y al cabo tú ingresas a la política del grupo y acá en el árbol que te despliega te muestra todas las políticas que se han aplicado, ¿no? O sea, toda la estructura que se ha aplicado, ¿no? Entonces, acá ya venimos a preferencias. Configuración de uno, creo que es acá. Configuración de Windows. Oye, se me olvidó. Plantilla administrativas. Guardo esto, active esto. Tapiz de escritorio. Listo, aplicamos, aceptamos. Listo, allá según esto ya quedó agregada, ¿cierto? No sé si es algo más, ustedes ya lo podrán corregir, tendrán más experiencia en Windows que yo.
Bueno, vemos que efectivamente me faltaba un simple GPU Update Force. No hubo necesidad de reiniciar. Vemos que la política se aplicó adecuadamente. Y bueno, no es más. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dale manito arriba y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.